a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria. Nos acordamos de esa carta de ese niño precioso, como describía Dios, y me sirvió a mí también para pensar, ¿sí? Me sirvió para pensar en Dios, qué imagen tiene de Dios, esa imagen de ese niño que está ocupado escuchando tus oraciones, que no ve tele, se pone de acuerdo con el Señor que siempre está atento, ¿ya? Quiere mucho a su hijo, y te acuerdas que dijo, perdona los pecados, papá, y él dijo, ok, eso mismo hace el Señor cuando le pedimos, escucha al hijo, dice, Señor, pidan el nombre de mi hijo, yo voy a aceptarlo, digámosle el nombre de tu hijo amado por su pasión, ayúdame, Señor, ¿sí? Bien, y las cargas que tenemos, se las tenemos que entregar a Él, pero somos orgullosos, somos soberbios. Mira aquí, a ver, ¿con qué hombre nos identificamos? Un hombre iba por un camino con un pesado costal de papas sobre su espalda. Caminaba lentamente, y Dios, que lo vio, le preguntó, ¿hacia dónde vas con ese costal de papas? Y el hombre miró hacia el cielo y le respondió insolentemente, ¿por qué me preguntas si tú lo sabes todo? Y siguió su camino. En otro lugar, alejado de allí, otro hombre iba cargando una carretilla llena de ladrillos. Dios lo vio y le preguntó, ¿hacia dónde vas con esa carretilla? El hombre respondió, voy al pueblo. Dios le dijo, ¿quieres que te ayude con esa carga? Él le dijo, no, puedo solo. En otro lugar, un hombre iba cargando un montón de leña atada con una cuerda. Dios, que lo veía, le dijo, ¿a dónde vas? Él le dijo, llevo a mi casa esta leña. Y Dios le dijo, ¿quieres que te ayude? El hombre accedió a Dios, tomó la cuerda y lo cargó, y cargó la leña. Pero habían caminado poco, y el hombre le quitó la leña a Dios y la volvió a cargar él mismo. Dios siguió caminando a su lado, y un momento el hombre se volvió a entregarle de nuevo la carga. Pero más adelante de nuevo se la volvió a quitar y siguió su camino y le dijo, yo sigo solo. En otro lugar, muy lejos, otro hombre iba camino llevando un costal de arena. Dios le dijo, ¿dónde vas? El hombre, tengo que llevarlo a mi patrón 5 kilómetros de aquí. Y Dios le dijo, ¿quieres que te ayude? El hombre sonrió y le dijo, oh sí, Señor, yo ya no puedo con esta carga. Y se la entregó. Siguieron caminando. El hombre iba cantando a Dios alegremente de su vida, de su familia. Le hacía preguntas, opiniones. Y conversando, llegaron a destino. El hombre ya no se había acordado de su carga. El Señor mismo cumplió la encomienda entregándosela al patrón. El hombre agradecido le dijo, no te dejaré ni desampararé. Siempre que me necesites, estaré contigo. Vamos a ver con quién nos identificamos. El hombre orgulloso, ¿qué te metes? Tú sabes todo, problema mío. ¿Cuántas veces se lo has dicho? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, aquí estoy, yo te puedo ayudar? No, para eso yo tengo capacidades, para eso yo he estudiado, porque yo sé todo, así que tú quédate ahí nomás en tu iglesia, no te vengas a meter conmigo. O ese que estamos, como yo digo, con elástico. Sí, Señor, aquí te lo entrego, pero tienes que hacerlo como yo quiero. Pero como el Señor no lo hace como yo quiero, sino como Él, ligerito le digo, ya, no, no, Señor, ya, dámela nomás de nuevo. Y estoy en un tira y afloja, ¿por qué? Porque yo quiero que sea mi pinta. Pero ese otro hombre, que le reconoce, sí, estoy cansado, ya no doy más, toma, Señor, gracias. Y se va feliz conversando con Él, ya no tiene la carga. Jesús mismo se preocupa de esa carga y terminar. Y cuando le agradece, ¿qué le dice el Señor? No te preocupes, siempre que me necesites estaré contigo, te lo dice a ti. A
Así que si somos el 1, ojalá pasemos al 2, y si somos el 2, pasemos al 3, y si somos el 3, pasemos al 4, y nos quedemos en el 4, pues. Pero completo, sin elástico, sin decirle, sí, señor, te la entrego, yo quiero que te entrego a mi hijo, pero tienes que darle este trabajo, tienes que sanarlo aquí, tienes que dar... No, pues. Así que digámosle, señor, te entrego mi carga, llévala tú, ya no doy más. Jesús, yo confío en ti. Padre mío, el enemigo disfrazado de cordero está acechando, y ya son tantos los que han caído que no me atrevo ni siquiera a contarlos. Si por el descansado confundiendo los caminos, debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice. Mas la victoria se escribe en el corazón también. Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice. Mas la victoria está en el corazón. Padre mío, el enemigo disfrazado de cordero está robando, y ya son tantos los que han perdido que no me atrevo ni siquiera a contarlos. Si por el mundo el enemigo no ha descansado caminos, debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria está en el corazón. Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Por eso te entrego, así como tantos, mi corazón para que venzas tú. Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Por eso te entrego, así como tantos, mi corazón para que venzas tú. Mi corazón para que venzas tú. Mi corazón.
Oh, mi Señor.